Benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. L'arquitectura institucional de qualsevol país no pot entendre's sense uns interlocutors socials fonamentals per a tots els ciutadans. I aquests interlocutors socials són els sindicats. A pesar de reiterats intents de demonització i de desprestigi per part de la dreta més neocon, els sindicats segueixen sent imprescindibles per a la concòrdia social. Però els sindicats tenen un repte acuciant, eh, adaptar-se a un món canviant, a una velocitat eh, de vèrtic, de, de cada vegada, eh, és una velocitat cada vegada més ràpida. I revisar el paper de, de sindicats eh, a mig i llarg termini és el que ens ha dut avui a, eh, a convidar al, al, al nostre convidat eh, que aprofitant un espai d'economia que se fa a Cia Gandia ha tingut el plaer i l'amabilitat d'estar amb nosaltres. ...Ignacio Fernández Tocho... ...muy buenas tardes... ...hola, muy buenas tardes... ...pues muchísimas gracias por haber venido... ...y hoy es un placer tenerte aquí... ...y bueno, eh, vamos, siéntete como en tu casa... ...porque aquí te vamos a tratar en Andía... ...seguro te vamos a tratar bien... ...seguro, ya me están tratando muy bien... Desde <laughs> que he llegado. ...bueno, la globalización... ...iba a ser un paraíso... Eh, ...donde... ...habría un reparto... ...el crecimiento económico sería muy amplio... ...habría un reparto... ...equitativo de los recursos... Y sin embargo, hoy en día ese proceso parece que haya descarrilado. Eh, las promesas de solidaridad y de, y de riqueza, de creación de riqueza, ha, ha dado paso a una carrera más que nada por la competitividad y los beneficios, con el consiguiente impacto en, en los trabajadores. Sí, efectivamente, esto es así. Yo creo que la, la globalización es un, un proceso imparable. No, no tiene vuelta atrás y esto un sindicato una organización que quiere intervenir sobre la realidad eh, tiene que interpretarlo de esta manera que lo, de, lo contrario sería un error no que limitaría las posibilidades de, de actuación eficaz para una organización que intenta representar intereses de, de una parte claro sucede que la globalización sin contrapesos o dicho de otra manera globalización económicas sin reglas, uh -huh. pues a veces tiene resultantes como el desencadenante de esta gran crisis de la que todavía no hemos eh, salido, ¿no? Se dijo eh, en su momento eh, el mercado tiene que operar con absoluta eh, libertad, porque el mercado ya incorpora los factores de autocorrección que van a evitar eh, riesgos no era cierto, los riesgos Se han manifestado todos y casi todos al mismo tiempo. Con una crudeza tremenda. Exactamente. Bueno, yo recuerdo, oyéndote, recuerdo unas palabras que un, en, un, en un libro de, la, de una famosa trilogía que escribió Stiglitz sobre la globalización y que venía a decir algo así como: No hay ninguna sociedad avanzada sin economía de mercado, pero no hay ninguna sociedad que avance solo con economía de mercado. Claro, efectivamente, yo soy un seguidor de, de Stiglitz y además he tenido oportunidad de hablar directamente con él en varias eh, ocasiones. ¿no? Eh, como todo el mundo sabe, Stiglitz no es un economista eh, revolucionario, marxista, clásico, no, no, no. Fue asesor de, de Bill Clinton, eh, es un demócrata convencido. Tiene en, en uno de sus últimos libros, no sé si es el, el último, El precio de la desigualdad. Uh -huh. Hace una afirmación que fue portada de una revista, no precisamente de actualidad económica, que es Vanity Fair, que dice aquello de que el 1% de la sociedad tiene lo que el otro 99% necesita. Y es que la globalización eh, ha derivado, y en Europa estamos viendo de forma muy nítida eh, las consecuencias de esto en un reparto mucho más injusto de, de la riqueza la riqueza ha seguido creciendo tiene ciclos evidentemente se van a seguir manifestando pero la distribución de la misma en un mundo globalizado sin reglas como decía anteriormente pues ha derivado en esto en una mayor desigualdad y qué papel crees tú que en estos momentos han de jugar los los sindicatos eh, para que este fenómeno eh, no se dé? Eh, yo tengo que empezar por reconocer una cosa, que el sindicalismo que nace como una expresión eh, de internacionalismo proletario, pues eh, ha tardado mucho tiempo en interpretar la nueva la nueva realidad. No, el capitalismo se ha hecho mucho más internacionalista que el movimiento obrero. Uh -huh. Nosotros tenemos que que impulsar la globalización de la acción de los eh, sindicatos. Hace unos años dimos un paso, creo que muy importante, en mayo va a tener una reedición, que es la de la unificación de las eh, centrales sindicales a nivel internacional. Aquellas que nacieron en la Guerra Fría, divididas eh, eh, por ascripción ideológica, han terminado eh, conformando una gran central sindical, la Confederación Sindical Internacional que, como digo, en Berlín va a tener su tercer Congreso en mayo de, de este año, desde ahí proyectarse a nivel eh, global. ¿no? Y, y el sindicalismo español, en particular, tiene que, tenemos que saber que la acción limitada al ámbito del Estado nación España eh, es eh, empobrecedora e incapacita al sindicato que la practique en exclusividad. Hoy Europa es una realidad que es más económica que política, pero que ofrece un campo de, de trabajo en el que el sindicalismo tiene que aprender a operar. Creo que lo estamos, eh, que lo estamos haciendo eh, todavía no con la suficiente potencia porque en Europa ha habido un repliegue nacionalista y cuando hablo de repliegue nacionalista no me refiero a la cesión española de nacionalismo hablo de el viejo estado nación europeo cuando fracasa el referéndum en francia que da al traste con aquel proceso constituyente que se había iniciado en europa para dotar a, europa, a la unión europea de algo parecido a una, a una constitución se produce un reflujo nacionalista eh, y es en medio de ese reflujo cuando la crisis se manifiesta en toda su intensidad y coge a europa con las defensas bajas. por eso se amplifica entre nosotros los efectos de la crisis financiera con su derivada de crisis económica, social, de empleo, etcétera, etcétera. y ahora el, el, el sindicato, pero también el conjunto de la sociedad, tiene que replantearse la propia idea de europa y, y que ese campo ya es el campo nacional de, de operativa. Has, has tocado dos temas importantes. Uno es la, digamos que efectivamente el, el sindicalismo tiene que mirar mucho más allá de las propias fronteras de cada estado. Y la primera pregunta relacionada con eso es: eh, ¿se está moviendo, eh, tiene la misma agilidad eh, el movimiento sindical eh, que la velocidad con la que funcionan eh, los, los flujos de capitales? ¿No te, da, ¿No te da la sensación que siempre va un poco por detrás? ¿Es por algún tipo de burocratización? porque simplemente alcanzar acuerdos entre, entre distintos estados y, eh, y distintos sindicatos a nivel eh, nacional siempre cuesta más que cuando hay negocio por en medio y que eso funciona mucho más rápido Sí efectivamente esto es un, un elemento limitativo ¿no? pero no, no es un, un problema exclusivo decía del movimiento sindical de las organizaciones eh, sindicales y es que Europa está a medio construir y no hay instrumentos legales, eh, y de otro, y de otro tipo organizativos y demás ¿no? eh, todo el mundo conoce eh, tenemos un área económica común, una moneda en la mitad de ese área económica se han construido para dar respuesta a la crisis tardías. Y, e incompletas elementos de gobierno económico, pero en Europa no hay un gobierno económico que pueda llamarse de tal, no hay un eh, eh, cuadro homogéneo de derechos y garantías sociales, los marcos de relaciones laborales siguen siendo eh, nacionales por definición, no hay unidad eh, política eh, y Europa, no solo el sindicato, tiene que replantearse si esa situación es sostenible eh, a futuro. Nosotros estamos dando pasos, creo que muy importantes. Veremos si somos capaces de que eh, configuren un escenario para la actuación sindical más eh, eh, potente que el actual. ¿no? Eh, se ha configurado, por ejemplo, una red potente de comités de empresa europeos para la intervención en las empresas que tienen presencia en más de un país particularmente bueno, las más visibles son las del automóvil, pero hay otras muchas empresas más en el sector de la alimentación, de la energía, en fin, en general en los, uh, en los sectores. Eh, unificar los elementos de acción sindical en toda Europa es complicado en una fase como la actual pero aún así lo estamos intentando hacer y pondré un par de ejemplos. ¿no? Eh, ¿Por qué es, de, es complicado? Porque no, no ve, eh, no percibe la realidad lo mismo un sindicato de un país eh, como Holanda con una tasa de paro del 5% que el de un país como España con un 26% de desempleo y con los efectos que esto genera en la organización de la sociedad. Pero aún así, en. En eh, noviembre, 14 de noviembre del año 2012, fuimos capaces de un hecho histórico, de lograr un hecho histórico, que es la primera movilización, la primera convocatoria global en toda la Unión Europea, actuando al unísono el conjunto de las organizaciones eh, sindicales. El día 4 de este mes, el día del mes que viene, perdón, en Bruselas va a haber una gran manifestación del conjunto de los sindicatos eh, europeos. Contra las políticas de austeridad y reclamando otra, otra Europa, ¿no? con un mensaje potente, porque entre otras cuestiones es fundamental para que Europa siga teniendo vigencia, que los ciudadanos, las ciudadanas perciban que Europa, lejos de ser parte del problema, tiene que convertirse en buena parte de la solución y ahí el papel activo del movimiento sindical tiene que ser muy importante. Y el segundo aspecto que habías comentado era de los nacionalismos, etcétera, etcétera, no nacionalismos como se entiende aquí, sino de otro tipo de nacionalismos. En, en, en el crack del 29 eh, se cometieron varios errores, según los, los historiadores económicos. En primer lugar fue restringir la capacidad de masa monetaria, que en esto, en, afortunadamente en Europa con, el, con la gran recesión, lo que se llama a partir del año 2008, no ocurrió. Otro fue que en aquellos momentos no habría lo que se llama actualmente técnicamente los estabilizadores automáticos, es decir, por ejemplo, las prestaciones de desempleo. Y por otra parte, eh, se impusieron, eh, digamos, políticas de autarquía, o mejor dicho, de, de proteccionismo. Eso sí que ahora parece que está volviendo a ponerse encima de la mesa. Sería un error. A pesar de la, que la globalización, eh, digamos, no es la panacea, ¿sería un error practicar otra vez proteccionismo, pero a la vez debería haber eh, un libre mercado, pero con unas reglas, o que todos los actores jugaran con las mismas reglas? Claro, es que esas son, esas son las claves, ¿no? Porque si no, será inevitable que o se vuelva al proteccionismo, creo que sería un atraso, eh, o eh, se impongan dinámicas que al final llevan a un cambio de paradigma en, en Europa. El modelo social europeo es propio de Europa y eh, apenas se ha desarrollado en otros lugares de, del mundo. Hay quien considera que ese es un lastre que arrastra a la economía europea, que le impide competir en un mundo de economía eh, global. Entonces, para un sindicato el desafío no es desmontar el Estado social. Para un sindicato el desafío es globalizar los derechos. Yo creo que eh, a la alza, no a la baja Claro, 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 no equiparra por el suelo ¿no? de, de, de La salida de la crisis europea no puede ser China Capitalismo de Estado ¿eh? con... que, se dice que cuando uno entra en mercado por precio sale por precio Porque siempre hay alguien que está claro, dispuesto claro. A, a producir más barato Sí, sí. Eh, es, es una lógica aplastante ¿no? En fin, eh, el, el, el mundo global necesita reglas globales eh, no hay instituciones. Las instituciones de Bretton Woods eh, están caducadas. Eh, cuando el patrón oro era el que marcaba el ritmo de la economía, se podía funcionar con unas determinadas instituciones y pautas. Hay que reequilibrar el, el mundo. Los países emergentes piden, eh, piden su espacio, no lo tienen en el FMI, en el Banco Mundial, eh, etcétera, etcétera, o no lo tienen de forma eh, adecuada. Y además, aquellas instituciones sirvieron para una época, no sirven para la época de la, de la globalización. Hay que globalizar derechos y la OIT tiene que jugar un papel mucho más eh, potente que el que le permiten los Estados. Hay que pasar de las eh, recomendaciones de la OIT a reglas eh, cuya adopción eh, lleve que eh, sea exigible su, su cumplimiento. ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, a España eh, se le ha eh, enviado un mensaje potente por discriminación sindical eh, estos días, estos mismos días, en, en la Asamblea de, de Ginebra. Hay que dar más pasos. El derecho de huelga tiene que extenderse a escala internacional. Eh, la gente no lo sabe, pero eh, en Europa no se puede ejercitar el derecho de huelga de forma eh, coordinada entre las organizaciones de los trabajadores europeos porque no existe ese derecho como tal en los tratados de, de la Unión. Eh, por no ir a cosas mucho más prosaicas que estas, ¿no? eh, los paraísos fiscales, es que en Europa, dentro de Europa hay paraísos fiscales, en Estados miembros que son paraísos fiscales, claro no, eh, no hay eh, una, una dieta eh, fiscal común para la Unión Europea, se practica el dumping. Eh, fiscal y se practica el dumping salarial. L las reglas de negociación colectiva no son homogéneas entre los países de la Unión Europea. ¿no? Por lo tanto, globalización sí creo que permitirá avances considerables a la humanidad, pero globalización con reglas. Con reglas. Y has hablado también de cambio de paradigma económico y efectivamente. Eh, en Le Monde Diplomatique, en la edición española, eh, vi un artículo muy interesante de Ignacio Ramonet que decía que el mundo era rehén de las finanzas. Y, y respecto a eso, eh, quería hacerte la siguiente pregunta. Eh, vamos a ver, el, el, el paradigma económico toda la vida ha sido: el dinero, hay una inversión, hay capital, se crea, eh, hay trabajo asociado a ese capital, se consigue dinero y el ciclo vuelve otra vez a empezar. En estos momentos, el ciclo parece que sea dinero. Y, dinero. y se ha roto la parte central que es el trabajo. O sea, cada vez hay menos trabajo, eh, hay exceso de capacidad productiva porque en otros países están dispuestos a trabajar por mucho menos dinero y al final de cada 100 transacciones a nivel mundial, 94 son asociadas a las finanzas y 6 solamente economía productiva. Con Santiago Carbó tuvimos ocasión de estar con él desde Gandía y lo tuvimos aquí también en este programa. Y decía que los modelos econométricos se está intentando ya meter el papel de las finanzas en ese, en ese tipo de modelos. Claro, y además eh, son transacciones financieras, pero son virtuales, la Exacto. inmensa mayoría de ellas. Claro. No hay dinero por medio. Puramente no, especulativas. Puramente especulativas, ¿no? Ya se especula hasta con los alimentos. ¿sí? Se han convertido sí, sí. en futuros, en lo que sí. los economistas denominan futuros. Una, una commodity eh, más. Eh, claro. En fin, eh, el trabajo. La centralidad de, del trabajo es eh, capital. Es decir, eh, nosotros tenemos que seguir haciendo una apuesta por esa doble distribución de la riqueza, la primera que se produce a través del salario y las condiciones de trabajo en la empresa, en el lugar de, de trabajo, y la segunda que la tienen que eh, eh, favorecer los impuestos, una potente política fiscal. Quien, quien no crea en el papel del Estado en la economía, eh, que lo haga por puro pragmatismo, por interés. Los países del centro y el norte de Europa, que han resistido mucho mejor que los del sur los embates de la crisis eh, económica, eh, lo han hecho en gran medida porque tienen una potente política redistributiva a través de una potente fiscalidad. Ahora que el debate fiscal se abre en España, es la ocasión para corregir unas cuantas cosas. Efectivamente, eh, ahora también hablaremos de eso porque vamos a hablar de, de ese proyecto fiscal. Eh, pero a mí me gustaría, ya volviendo, dejando a lo mejor la parte globalización y viniendo a la parte española, eh, el peso de los salarios en el reparto de la tarta nacional se desploma a mínimos. Del 2008 el 49,4 y en el 2013 el 45,5. Cerca de, 45, de unos 40.000 millones de euros se han desplazado de las de la rentas. Eh, de los trabajadores hacia otros sitios, sea impositivos o beneficios empresariales. Con eso, las clases medias, principal sostén, las clases eh, más bajas, no hay consumo y así difícilmente se va a, digamos, a activar la economía. Sí, por esto yo creo que se impone una reflexión distinta a la de hace unos años en relación con el papel de los salarios para el relanzamiento de la actividad económica. Eh, el sector exterior de la economía española es débil. Hay que potenciarlo, hay que hacerlo crecer, es muy importante. Pero mientras tanto esto sucede, nosotros necesitamos el impulso de la demanda interna, que es el grueso de la actividad económica en, en nuestro país. Y la demanda interna, con la inversión eh, productiva pública y privada limitada, eh, con el crédito. Todavía ausente en gran medida de la economía, a ver qué pasa con los nuevos tests de estrés a los que se va a someter a la, a la banca española. Eh, me temo lo peor: que, que sigamos con el nudo del crédito bien, eh, bien atado. El papel de los salarios, la capacidad de consumo, por decirlo de otra manera, de las familias es fundamental para impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Son empleos, son nuevos empleos. Y son eh, salarios mejores. En, yo lo digo desde la doble óptica de la justicia redistributiva. Es decir, eh, no es de recibo que la gente tenga que, que vivir con eh, el salario mínimo interprofesional o en el entorno, porque no es posible vivir con esos eh, ingresos salariales. Eh, y lo digo por la economía por el crecimiento de la actividad económica, que es la única fuente de generación de empleo. Los empleos no los crean las leyes, eh, por mucho que degraden las condiciones de, de contratación, eh, empeoran las condiciones de trabajo de la gente, pero no generan empleo. ¿no? Y, por lo tanto, esa apuesta tiene que ser una apuesta potente a realizar en el próximo periodo. Yo, eh, eh, modestamente, he intentado que las organizaciones empresariales españolas y el gobierno reflexionen. Con nosotros sobre estas cuestiones, que era un poco el objetivo de la reunión que tuvimos en la Moncloa hace unos días con el presidente del Gobierno. ¿Qué está pasando? Tú lo has dicho, las rentas del trabajo están perdiendo peso en el reparto de la tarta de la renta nacional sí. en beneficio del de excedente empresarial y los, eh, y los impuestos, ¿no? De forma eh, que crece el IVA. No, no crece la recaudación fiscal se distribuye peor la carga fiscal a las, eh, a las personas no necesitamos que los salarios tomen un nuevo protagonismo tanto en la función pública como en el ámbito de lo privado y ahí eh, yo eh, intento enviar un mensaje probablemente por razones ideológicas mucha gente no lo comparta pero creo que es capital aprendamos de Crisis anteriores. Nosotros hemos salido casi siempre de los ciclos depresivos económicos con empleo generado por la actividad de la construcción. Ese empleo no volverá. Tenemos casi 6 millones de personas en paro. El empleo, en primera instancia, o viene de una mayor presencia del Estado en la economía, y no digo el Estado fabricando acero, ¿no? digo el Estado prestando servicios. Y aportando bienes a la sociedad a través de una potente política fiscal, o tardaremos 15 o 20 años en recuperar los niveles de empleo que teníamos en el año 2007. Y esos son empleos de calidad y salarios, estado social, sanidad, educación, atención a las personas dependientes, ayuda a la familia, servicios sociales, servicios públicos como el transporte eh, y otros. Eso tiene que convertirse en el motor de arranque nuevamente del empleo, a partir de ahí vendrá la iniciativa privada. Pero, mientras tanto, no creo, no veo yo animada la iniciativa privada a generar condiciones serias de creación de empleo. Sin embargo, la, uno de los aspectos más llamativos de la reforma fiscal del famoso grupo de expertos es que, al final, para para cuando quieres eh, darle a algo un sesgo neutral pero que tiene una retranca ideológica importante, siempre se monta un grupo de expertos. Eh, dicen que bueno, que hay que aumentar el IVA y bajar las cotizaciones sociales Sí eh, primero hay una perversión del lenguaje ¿eh? y se dice las cotizaciones sociales son un impuesto contra el trabajo Es una falacia Las cotizaciones sociales es una parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas que el pago se difiere al momento en el que abandona la actividad. Su, su percepción por la gente se va a producir cuando ya no está activo, pero es una parte de su salario. Segunda falacia. Globalmente, globalmente entendida, la presión fiscal española eh, directa, impuestos y cotizaciones sociales es sensiblemente más baja que la presión eh, fiscal del de resto de los países de la eurozona. La media de la eurozona ingresa 8,1 puntos de PIB 2012 más que España por impuestos y por cotizaciones sociales. Por lo tanto, ahí no están los problemas de competitividad de la economía española. No es cierto que tengamos un Estado elefantiásico. Es mentira. Hay, es farfolla ideológica para confundir a la, a la gente. Sobre ese supuesto se construye el informe de los expertos. Yo espero que el Gobierno no lo atienda. Que el Gobierno atienda, aunque sea por interés electoral, también por el oído izquierdo, no solo por el oído eh, derecho. Porque la propuesta estrella del grupo de expertos a los que ha subcontratado el gobierno parte de su trabajo, eran ellos los que tenían que hacerlo, es bajar los impuestos directos en 7.000 millones de euros perdón, y subir los indirectos en otros 7.000 millones de euros. Es decir, con la apariencia de una rebaja fiscal, lo que se pretende conseguir es un mayor desequilibrio de la carga. Bien y ahora por último porque ya estamos casi fuera de y de una manera muy esquemática hay ¿os habéis reunido eh, el gobierno, eh, patronal y sindicatos en una especie de nuevo clima, una nuevo especie de, de, de acuerdo social? Eh, ¿Tiene algo que ver en que realmente hay una voluntad de llegar a un acuerdo o es que las elecciones están cerca? Hay una mezcla de un poco de todo. Estamos con un gobierno en horas bajas, sigue teniendo los mismos diputados en el Parlamento y, por lo tanto, mayoría absoluta. Pero la erosión que su gestión está provocando es muy evidente. Yo creo, sinceramente, que el gobierno pretende mejorar sus expectativas electorales. ¿Nos hubiera llamado de otra manera? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí estoy convencido es que es absolutamente imprescindible consensuar potentes políticas en nuestro eh, país para de verdad consolidar un cambio de ciclo económico. No es cierto que la crisis esté quedando atrás. Estamos saliendo de la recesión económica, pero la gente todavía no percibe los eh, beneficios de esto y se necesitan reequilibrar desde la acción política. El destino de los eh, recursos, la búsqueda primero de recursos y el destino de los recursos para que el cambio de situación se consolide y llegue a las personas en forma de empleo y en forma de calidad de vida. Muy bien, pues que así sea, Ignacio Fernández Tocho, secretario general de Comisiones Obreras, ha sido un placer tenerte aquí y y ya sabes tu casa dónde la tienes y cuando quieras volver a estar estaremos encantados de volver a entrevistarte encantado un placer también para mí muchas gracias ve sí. y en la comida de el nuestro comité el de y la semana que ve en una edición de tipos de interés muchas gracias y adiós.